Bienvenidos. En esta ocasión voy a hacer unos floreros o unas macetas utilizando frascos de PET, que es este material utilizado para las botellas de jugo, refresco, de agua, ¿sí? Tengo diferentes tamaños, diferentes formas, entonces les voy a hacer tres distintos, tres opciones distintas. Si tenemos botellas muy largas como esta, ¿sí? Solamente es necesario cortar la parte de la base lo suficiente para que pueda entrar la boquilla. Les muestro una que ya tengo aquí cortadita para que vean a qué me refiero. ¿Sí? Tenemos que cortar lo suficiente la base para que pueda entrar la boquilla y entonces tengamos nuestra maceta con la parte para que no se vaya a salir el agua. ¿Ok? Esta es una de las formas. Si tenemos botellas un poco más pequeñas como esta, que están anchas pero están pequeñas, están cortas, entonces vamos a necesitar dos. Una vamos a cortarla en la parte de la base, muy pegadito a la base, y la otra vamos a cortarla muy pegadita a la boquilla. ¿Sí? Para tener dos piezas exactamente iguales, donde podemos meter una dentro de otra. Aquí les muestro cómo queda el proyecto final. ¿Sí? Es básicamente, son dos botellas de ese tamaño. Ponemos aquí. A una le cortamos la base. Y a otra le cortamos la parte de la boquilla. ¿Sí? Vamos a voltearlas y metemos una dentro de otra para que en una se recoja el agua y en la otra vamos a poner la tierra y las plantas que vamos a plantar. Entonces tenemos diferentes modelos según el proyecto que tengan en mente. Ahora, les voy a mostrar cómo pueden utilizar este proyecto, porque si se dan cuenta, la boquilla es demasiado grande. Por ahí se puede ir toda la tierra. Entonces, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar filtros para café. Después de que tenemos, si tenemos cafetera en casa, después de que utilizamos los filtros, pues entonces queda el filtro pues usado con café y es perfecto para esta manualidad. Les voy a mostrar cómo. Excelente, ya fui por mi filtro de café. Aquí tengo mi envase. Fíjense bien. Vamos a poner la parte del vaso para que no se vaya a caer. Y vamos a tomar nuestro filtro de café. Si queremos todavía con café, hay algunas plantas a las que les gusta mucho la acidez del café, entonces podemos en algunas mantenerlo. Si no, pues solamente sacudan un poco el café y dejen solamente el filtro. La idea es ponerlo al fondo de esta manera. ¿Sí? Lo abrimos y vamos a poner tierra aquí adentro. ¿De acuerdo? Listo, ya tenemos un poco de tierra. Ya está listo para que le pongamos o le sembremos algo. Déjenles muéstrenos que ya terminé. Bien, miren, aquí tenemos un par de apios, una lechuga y una piña. ¿Ven? Aquí están mis plantas ya plantadas, literalmente, ¿sí? Y están creciendo. Bueno, esa es la idea que tenemos para hoy. Mucha suerte en sus proyectos. Síganme en blogdetallefemenino.com. ¿Sí? En Pinterest, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en fin. Saludos.